Buenos días a todos. Espero que estéis bien. Y bueno, esta vez la reflexión es muy sencilla, porque hoy voy a hacer una panna cotta de Nutella para mi hijo que es su cumpleaños. Cumple 17 años. Y para eso la reflexión va a ser sencilla. Tenemos este libro, que es como el que todos tenéis en vuestras casas de vuestros hijos biológicos, pero este es de la adopción. Y aquí dice unas cosas que os voy a comentar. Somos una gran familia. El día que te adoptamos, te convertiste en nuestro hijo y nosotros nos convertimos en tus padres, porque adoptar es eso, convertirse en padres e hijos para siempre. Legalmente es nuestro hijo desde el 10 de junio desde 2008, pero realmente el momento que yo lo vi, que nos enseñaron su foto aquí en Valencia, ese va a ser el momento que era nuestro hijo. Y aquí cuenta al final una cosa. Este es el principio de nuestra historia. Tu historia, nuestra historia y el momento, el modo en el que ambas se cruzaron. Y es una historia tan importante para nosotros que podemos contártela una y otra vez, tantas veces como tú quieras. Quizá hay algunas cosas que no entiendes, algunas de las que te gustaría saber algo más. Aquí estamos papá y mamá para ayudarte en lo que necesites. Cuando seas mayor, serás tú quien construya tu propia historia. Una historia que siempre querremos compartir contigo. Me emociono con esto. ¿Sabéis? Fijaros qué foto nos dieron. A ver si lo tengo por aquí. Qué niño más rico, ¿verdad? Ya todavía es guapo y te queremos mucho. Bueno, esta es una panna cotta sorpresa y no ha visto la Nutella porque la ha guardado en el cajón de las bragas. Esto es sencillo: 400 mililitros de nata que calentaremos, echaremos 3 láminas de gelatina, 40 de azúcar y 100 gramos de Nutella. Mezclamos todo bien, pondré una flanera de estas grandes, un poquito de caramelo abajo, porque me gusta nada más, y echar el conjunto de todo esto. Y luego todo el día, porque él quiere, vamos a celebrar el cumpleaños en etapas. Cumple, lo vamos a celebrar el sábado, que vamos a hacer, voy a hacer los codillos y una mousse de café. Pero como cumple mañana, pues quiero hacerle, él dijo, me gustan las pechugas a la milanesa, que ya tenéis la receta. Pechugas empanadas con jamón york, queso, tomate frito y más queso. Y bueno, no me cuesta nada hacerlas y las haré. Pero realmente su cumpleaños lo celebraremos, joder, qué susto me da, el sábado. ¿Vale? Besitos. Thank you.
Buenos días a todos. Espero que os encontréis bien. Y hoy que vamos a celebrar el cumple de mi hijo, os voy a contar cómo fue el proceso. Yo tuve un embarazo en trompas y acabé en el hospital. Bueno, cuando nosotros nos casamos, ya queríamos tener hijos. Nosotros somos de los que pensamos que un matrimonio, aparte de quererse, el amor mutuo, todo. Si no tienes hijos es como que le falta una pata. Una silla con tres patas se mantiene, pero mejor con cuatro. Y claro, yo recibí la noticia de mi embarazo con toda ilusión, lo recibimos todos, pero no pudo ser. Y estuve abortando 12 días en el hospital. Pero ya en el hospital mi marido me dijo, no pasa nada, adoptaremos. Yo no puedo saber cuál es el sentimiento de tener en la panza 9 meses al hijo y todo eso, y de dar a luz, pero sé lo que es un embarazo burocrático, que es larguísimo. Y nosotros pasamos por todas las etapas, súper deprimidos, ilusionados, pasaba el tiempo, deprimidos y por fin súper ilusionados. Cuando nos dijeron que ya teníamos al niño, yo me acuerdo, fue un martes, porque hago legumbre. Nos citaron a las 5 de la tarde y fuimos allí a las 4 y media. Y llegamos y vi un montón de papeles y les dije, ¿y cuándo me van a enseñar la foto? Me dice, depende de la cara que pongan ustedes. Y dije, ¿qué nos habéis dado? ¿Un troll? Y no, es que mi hijo, su biológica, lo había maltratado, no lo había cuidado y entonces tuvo todas las enfermedades que tiene un niño cuando no se le cuida. Y eso fue. Y la ilusión fue inmensa. Y claro, y enseguida preparamos todo, hicimos todo, vamos. El viaje en avión, aburridísimo. Mucho mar hay ahí, pero vamos. No sé, realmente los padres biológicos los queremos con todo el corazón, supongo, pero los que adoptamos los queremos, yo creo que más, porque es lo que más hemos estado esperando. Y ahora os propongo lo que he hecho yo para celebrar el cumple, que es una tarta de café. Anoto, vamos, vamos. Primero lo que he hecho es una base de cacao y galletas. Digo, cacao no lo he puesto porque se me ha olvidado. 150 de galletas y 70 de mantequilla. Aplastamos en el molde y luego para la mousse necesitamos 100 mililitros de café expreso. He añadido 4 sobrecitos de café de pequeñitos, pequeñitos. A ver si os enseño uno. Ver si os enseño uno. Pero no puedo. Son pequeñajos, es para darle color, nada más. 100 de azúcar, 250 de mascarpone, 400 de nata y 9 láminas de gelatina. Vamos a poner a calentar el café, le añadiremos la gelatina hidratada, montaremos la nata con el azúcar, añadiremos el mascarpone, juntaremos todo, esperaremos que el café con la gelatina se enfríe, claro, mezclamos todo, lo ponemos en la. En el molde que tenemos ya en la base de galleta y en 2 o 3 horas yo lo dejo de un día para otro. Al día siguiente que ha sido hoy lo que he hecho es fundir chocolate y he hecho una especie de tiras y demás y luego las he puesto, os las enseño. Así en plan. Mirad, ¿veis? Aquí tenéis el resultado de esto, he hecho una R de Rafa y eso es lo que hay. Ahora me voy a poner a hacer el codillo. Ha querido los codillos, va a tener de guarnición unas alcachofas a la barra y unos champiñones al ajillo. Vale, nos vemos.